Bastante humo saliendo de una recicladora alertó a las corporaciones de emergencia en el municipio de Tlaquepaque. Se trataba de un fuerte incendio. El fuego se propagó en cuestión de minutos en el lugar ubicado en el camino a San Martín el Verde, al cruce con la calle La Noria. A pesar de algunas complicaciones, los bomberos pudieron ingresar para atacar las llamas. Minutos más tarde, llegaron más unidades de otros municipios para prestar apoyo. Luego de aproximadamente 2 horas de maniobras, el incendio quedó controlado. Sería durante toda la madrugada que los bomberos realizarían los trabajos de remoción. Aún se desconoce qué fue lo que ocasionó este incendio. Esta madrugada, la unidad médica Marcos Montero en Tlaquepaque fue trasladado a un joven de aproximadamente 20 años de edad. Había resultado herido luego de participar en una riña. Los paramédicos lo encontraron en calles de la colonia Las Huertas. Con una navaja lo habían lesionado y su estado de salud se consideró de leve a regular. Ah, nos reportan ahí sobre la calle de Orozco Loreto, a la altura de Uva, colonia Las Huertas, lesionado por arma blanca. Al arribar al lugar se encuentra con un paciente masculino de aproximadamente 25 años de edad. Uno presenta dos lesiones producidas por un arma blanca, lo que viene siendo tórax posterior, a la altura de omóplato, que compromete únicamente tejido celular subcutáneo. Se traslada a valoración aquí a los servicios médicos. ¿Refirió algo a esta persona? Refiere que fue atacado por varios sujetos con una riña. El hecho causó una importante movilización de policías municipales, quienes llegaron al puesto de socorro para realizar las investigaciones correspondientes. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna, Armando Parra.